Ayer se instalaron las chimeneas gigantes en Trinidad, Santa Bárbara. Son muchas las personas que han iniciado a llegar a observar este espectáculo de arte y cultura. Anoche, el conjunto musical Roble Copaneco amenizó un tremendo carnaval. Las chimeneas gigantes en Trinidad estarán expuestas hoy viernes y se quemarán mañana por la noche. Hondureños y extranjeros serán testigos de este evento cultural y tradicional en el municipio de Trinidad Santa Bárbara. Y según los organizadores, se han cumplido todas las expectativas. Claro, fíjese que este año tenemos esa innovación, podríamos decir. Desde ya día jueves ya tenemos muchos turistas. Hoy hemos visto turistas colombianas, francesas, de muchos países del mundo ya visitando nuestro municipio, y esperamos pues que el día sábado, que es el día donde el evento se desarrolla a plenitud, poder tener esa participación de muchos visitantes. ¿Qué mensaje deja cada año este evento? Bien, este evento que poco a poco se ha convertido en un ícono de la cultura hondureña, ¿verdad? Porque no podemos desconocer que no hay en otro lugar no hay un evento como este. Incluso me atrevo a decir que es único en Latinoamérica por la concepción del mismo. Entonces, alegre, ¿verdad? Porque cada año Trinidad tiene que poner de su parte para albergar a tanto turista. Esto pues es una cadena, desde el mototaxista hasta el dueño del hotel se beneficia, y esto nos pone contento también por nuestros municipios hermanos, que también su capacidad hotelera se llena en esta temporada de chimeneas gigantes. El tema de este año es culturas del mundo, o sea, varias culturas expresadas en un solo evento, en el Paseo Real de las Chimeneas Gigantes en Trinidad Santa Bárbara. Junto a Alex Pineda para Hable Como Habla Televisión Digital, les informó Ángel David Muñoz.